Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, revivimos algunos de los ejes temáticos de la jornada sobre sistemas tabacaleros que organizó el INTA junto a la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Marcelo Rodríguez Faraldo, Fernando Lachi y Guadalupe Mercado Cárdenas se refieren al alcance de la capacitación, que contó con una importante presencia de productores. Además, cada uno en su especialidad abordan desde técnicas de almácigos hasta prevención de plagas y enfermedades. En el segundo bloque, el ingeniero Mario De Simone propone la multiplicación de semillas de poroto certificadas como alternativa al cultivo de tabaco y advierte sobre las exigencias de los mercados de legumbres por semillas de alta calidad y pureza genética. A su turno, el técnico Miguel Rampulla nos explica las potencialidades del Valle del Lerma y de los productores tabacaleros para que incursionen en el cultivo de diferentes variedades de ají con destino a molienda. Por otra parte, Darío Piumati, jefe del Departamento de Agronomía de la Coprotab, nos introduce al mundo de las buenas prácticas laborales, cada vez más exigidas por la cadena industrial del tabaco. Mientras que Sergio Gómez, representante de Smarter Fertilización Orgánica, nos explica las características de estos sistemas de nutrientes. La jornada sobre sistemas tabacaleros llevada a cabo en el INTA Salta tuvo tres pilares fundamentales: la capacitación, alternativas productivas y complementos productivos del sector tabacalero. Sobre el tema dialogamos con el técnico del INTA, Marcelo Rodríguez Faraldo. Bien, la jornada que hemos presentado hoy tiene justamente como objetivo la fortificación, complementación de los sistemas productivos del área tabacalera. Y decimos sistemas productivos porque no estamos atacando o no estamos, digamos, buscando fortificar únicamente el cultivo de tabaco, sino el sistema tabacalero en su conjunto, que conlleva quizás, digamos, el cultivo de otras alternativas productivas. En cuanto a alternativas productivas, nosotros presentamos un espectro de posibilidades. Muchos de los productores hoy día estaban ansiosos por saber, digamos, acerca de información económica. Sabemos que toda la economía está un poco complicada, no solamente en Argentina, en el mundo, pero es nuestra obligación como instituciones de ciencia y técnica asistir a los productores, acompañar a los productores en la toma de decisiones de otras alternativas que justamente fortifiquen y hagan sustentable el sistema productivo tabacalero. Hoy se habló acá de legumbres, de ají, se habló de distintos cultivos. Exactamente, también se mencionaron otros como por ejemplo la colza o canola, que en realidad la estamos presentando como un cultivo que tiene, digamos, sus posibilidades futuras como una alternativa económica. Todos sabemos que es la segunda fuente, digamos, como productora de aceite en el mundo después de la soja, pero como que el mercado todavía se debe desarrollar. Entonces nosotros estamos proponiendo a la colza o canola como un cultivo intermedio que permita mejorar la sanidad de los suelos. A continuación, dialogamos con los técnicos del INTA Salta, Fernando Lachi y Guadalupe Mercado Cárdenas. Con ellos hablamos acerca de actualización en tecnologías, diversificación y prevención de plagas y enfermedades en tabaco. Esta jornada está organizada por el INTA, la Experimental Salta y la Coprotab. Como todos los años, ambas instituciones, en un mismo camino, decidimos nuevamente renovar esta jornada para mantener informado, actualizado sobre las tecnologías disponibles para el cultivo de tabaco y para lo que nosotros llamamos diversificación, que es todo lo que no es tabaco. El objetivo de la jornada sería tratar lo inherente a sistemas tabacaleros. ¿Qué quiere decir sistemas tabacaleros?
no solamente enfocar el cultivo de tabaco, sino los complementos productivos o alternativas productivas. En este momento estamos desarrollando el cultivo de la frutilla, con riego por goteo, por ejemplo, complementos como ser el cultivo de la chía y el cultivo de la colza. También estamos viendo todo el tema hortícola con algunas especies desarrolladas también bajo riego por goteo. Y la intención también es comentar a los productores toda la normativa vigente en cuanto a buenas prácticas laborales. En el Laboratorio de Sanidad Vegetal tenemos dos áreas principales, que es el área de fitopatología, donde se hace diagnóstico de plantas enfermas, ya sea por agente causal bacteriano, fúngico o por virus. También tenemos lo que es el área de entomología, que ve las plagas insectiles, ven también lo que es el grupo de arañuelas y lo que es nemátodes. El productor que tenga alguna anomalía en su cultivo, directamente puede consultar a un técnico de INTA y se tomarán las muestras y se hará un diagnóstico de situación. Sí, totalmente. Nosotros le aconsejamos al productor cómo tomar la muestra para que pueda llevar al laboratorio para que podamos hacer el diagnóstico y en base a eso poder hacer la recomendación de un tratamiento para el productor. Teniendo en cuenta que ya estamos en una campaña avanzada, hasta ahora, ¿qué tipos de patologías o enfermedades han podido detectar? Sí, hasta ahora hemos detectado, en cuanto a virosis, mosaico, que es el TMB, el mosaico común del tabaco, que se transmite mecánicamente. También detectamos el corcovo, que también es una virosis, que se transmite a través de los trips, que es el vector, y también tenemos, iniciando lo que es el marchitamiento vascular producido por Ralstonia solanacearum, que es una bacteria. Y también detectamos algunos casos de podredumbre radicular causada por Rhizoctonia solani. Esto tiene que ver más que nada con las condiciones ambientales que estamos teniendo. En cuanto a virosis, más que nada la incidencia de corcovo estuvo más relacionada a la presencia de trips desde almácigo. El productor que requiera algún tipo de ayuda o consulta se dirige directamente a INTA. Sí, exactamente, se dirige a INTA y allí estamos por supuesto a disposición para que puedan hacer las consultas, que lleven las muestras y podamos brindarle una ayuda desde la institución, que justamente estamos para eso.